A pedir una oportunidad de nada. Así que tú me estás preguntando. No, eso no, porque yo esas son casacas, muchachos. No, esas son casacas, güey. Sí, sí, por eso te estoy diciendo. Pero no todos, no todas, porque. Pues no, vos no superas a tu ex. Yo ya los olvidé, ahí te quedaron en el pasado. Ya ni me acuerdo, ¿sí? Ya ni me acuerdo, sí. Ah, no. Vaya. Es como que te llame la cara otro su sex, vaya la cara, tal vez algunos. Sexes. Pues sí, algunos. Algunos recuerdan, algunos no, vaya. O la cara no extraña a ninguno, vaya. Así es, sincero, amigo, siendo sincero, sincero. Si ella viniera y te pidiera otra oportunidad, se la haga así o no. Siendo sincero. Vaya, por lo mismo, porque uno sabe lo que le hiciera. A mí no, porque todavía lo quiere. No, porque ponerme de que yo soy una persona. Mira, pues yo soy una persona que ustedes son los que sacan el tema. Yo, que cosa que yo ni hablo de esos temas, porque. Sí, pero ahí también pero queremos chismecito. Sí, ahí va, va. Hay que le quede claro callado, que no va a volver. Mira, pues yo soy una de las personas de que a mí no me gusta hablar del pasado. ¿Por qué? Porque si uno sigue recordando, sí, es como, exacto, que estuviera ahí presente, ¿no? Entonces pienso yo de que cada persona es libre de hacer lo que quiera. Cada persona es Ariel, ya empezó. No le gusta que hablen de la esa sociedad del pasado, sí. Por eso. Sí, porque el día que estábamos hablando del pasado. No me afecta, simplemente no me interesa. Ah, me llega. No me interesa. ¿Va? ¿Por qué? Porque mira, pues uno, vos podés dar todo por una persona y todo, va, pero cuando, digamos, no se puede, aunque vos, digamos, querrás hacer todo, si no se puede, entonces ¿para qué, va? O sea, no vale la pena, para mí, pues no vale la pena, va. Yo prefiero, digamos, pensar que fue, que esto, y ya, o sea, yo ya, ya ni pienso en eso, que, o sea, yo ya no, ya me da igual, pues. Ya quedó en borradores. Pues, no le estoy diciendo que por el pasado de uno no tampoco va, digamos, a cerrarse uno, ¿verdad? Como lo dije en un pasado, ahí ya no me voy a enamorar. No, yo no le puedo decir eso porque la verdad que va a llegar el día que sí. Ajá. Y el día que yo me enamore, como se los digo, yo puedo decir de cámara, mire, yo me enamoré de esta persona y esto y esto y esto. Y tal vez va a ser un almuercito. Por cierto, casi. Vamos, siempre gracias ahí. Mira, pues consejo que le puedo dar a los güiros que son jóvenes, va, no se quiten la vida, o no están muy jóvenes ustedes para quitarse la vida por novios, por amores, por esto, por lo otro. ¿Por qué? Porque no chupen por sus ex. Es cierto, no. Mira, pues yo por lo que uno vive y todo, a una persona que tiene 16, 17, 18, 19, 20 años, no puede decir a ti, mire, yo lo amo, porque eso sería mentira. O sea, creer en una persona que te diga, mire, yo lo amo, que tenga, que sea de muy joven, eso es mentira. Eso es solo es emoción. Cierto. ¿Por qué? Porque cuando tú amas y desgraciadamente, pues, digamos, yo voy a hablar directamente con el tema de Elia. Elia la conocí yo de 19 años, 18 años, ¿va? Y pues con ella, pues, Elia siempre ha sido una mujer bien recta, ¿va? Ella nunca, jamás en la vida yo le vi una infidelidad. Jamás, nunca. ¿Va? Por eso es que me asombra ahorita que yo miro tantas así de que hablan de cuernos y todo eso, ¿va? Y en eso sí se lo... Yo te digo las cosas como son, ¿va, mucha? Yo, Elia tenía su celular ahí, mira, tenía su celular ahí, incluso los dos lo teníamos sin contraseña porque lo usábamos para ver YouTube y lo usábamos para ver cositas así, ¿va? Sí. Incluso ella me prestaba su teléfono cuando iba al trabajo y todo, ¿va? Ella nunca, jamás en la vida me vi algo en el teléfono, nunca. Ni ella me decía, por eso es que ahora me, digamos, cuando miro a mi padre que se esconden los teléfonos, digo yo, ¿por qué, va? ¿Va? Porque yo con Elia nunca fue eso de estar, digamos, escogiendo teléfonos o algo así, va. Simplemente, ves, de que fue una relación muy bonita, pues que... Tuvimos confianza. Ella venía y ponerle de que, ¿cómo se llama? De que esa gallina fea. Y una confianza total, ¿va? Como te digo, Elia, hay excepciones, ¿va? Ella nos juntamos los 18 años y ella jamás vino y me dijo... ¿cómo se llama? Vino y me dijo, ¿cómo se llama?
ay, mira, ese tan guapo, esto, lo otro, jamás, va. Salíamos nosotros, íbamos al cine, íbamos a comer, íbamos a bailar. Bueno, a mí no mucho me gusta, pero a ella le gustaba bailar. Un poquito, dos, tres canciones de bailar con ella, y calidad, va. O sea, ella, el modo de ella es bien diferente a como es. ¿Ah? No, no es bien diferente en el sentido de que ella sabía respetar, va. Ah, daba a respetar con su relación. Eso sí, lo que es. Vaya, mira, respetar tu relación, vos. Yo sí respeto. No, hombre, en el sentido de que yo le estoy hablando, es un ejemplo, lo que él ya pasó. Mi sentido, cómo fue mi noviazgo con él, cómo fue cuando nos juntamos y todo, ¿va? Incluso yo me iba de vela, no era de aquello de que a un compañero le dijeron, vos y tu mujer la dejaste sola. Y no, mira que salió a medio turno para ir a controlar a la mujer, pues. Pa. Él ya se queda solo en la casa y yo nunca fui de aquello de celos ni nada, nada más, ¿va? Que los celos son enfermizos. O a veces, imagínate, a veces yo salía, pues, estábamos trabajando jueves, va, y decía no hay producción. No regresábamos a la casa, ¿no? Yo abría la puerta, todavía como si nada, ya veniste, qué bueno y todo. Va, o sea, nunca hubo aquello y yo con ella nunca la celé jamás. Porque ella siempre se debe respetar, ¿va? Exactamente. Por eso les digo yo a ustedes, ¿va? Si ustedes algún día ya tener una sudadera, o sea, respeten y sepan respetar, ¿va? Porque es sí, bonito, es bonito. Digo, tal vez uno respeta, pero el hombre sí. No, pero si el hombre, la mujer se da a respetar, también el hombre. Pero ahora, si no, pues más no. Días que más bien las mujeres le ponen los cuernos y no es el hombro. No es el hombro, va, no es el hombre. Todas mentimos, dice. Todas mentimos. No digo todas, va, porque hay unas que son diferentes. Pero hoy en día vas, escucha más que una mujer. Ahora vengo yo a poner así como digamos, como la Karen, digamos así, como la Play, como la Milma. ¿Qué formalidad pueden tener ellas, digamos, si quieren, digamos, tener una relación seria, ¿va? No lo tienen, ¿por qué? Porque son jóvenes, ¿va? Ellas lo que pelean andan chingando y todo, viene el patojo, pasa ahí algo guapetón y deme el número, ¿va? Yo sí va mamadito, yo ¿eh? No pido sí, número. Sí, va mamadito. Yo no tengo esa mayoría. O esto, lo otro, y está bien, ¿va? Está bien, ¿por qué? Porque ellas tienen que vivir su juventud, ¿va? Como hay personas ahí que dicen, no, que Miguel... Simplemente con Clady, pues hay una amistad, pero ella, digamos, es libre de hacer lo que... Porque tiene que vivir su juventud. Sí. Y, mira, no puedo venir yo, va, y cometer los mismos errores del pasado. Simplemente que cada quien tiene que vivir lo que le toca vivir, va. Sí. Va, yo ya, pues ya estoy, ya yo voy para allá, ya estoy lleno, ya estoy veterano, vaya eso. Lo otro, si en algún dado caso, digamos, sea las cosas, yo me llevo a enamorar, pues muy bien, va, bienvenido sea, va. Pero ahorita el único y más grande amor que tengo yo es mi Tuli. La Tuli, la Rubí. La Rubí. Bien bonito el nombre, Rubí. Rubí. Y Rubí no hay muchos como Rubí bien. No. ¿Va que no? Rubí no. Ajá. Ahí es donde vivo yo también una que se llama Rubí. Pero dos. Es... Son dos nombres nomás aquí. Es que sea, hay... como yo, o sea, en el colegio que yo iba, iba Adriana sí es bastante. Adriana sí. Pero Rubí es diferente, escuché. Al ratito contesto. Su alarma, creo. No. Su alarma de las 12. Ahora son los domingos cuando él pone. Cada son. ¿Qué tenés, fue, Karen? ¿Qué tenés, fue? No. Pensativa, ajá, pensativa, está apagada, te miro. Escuchándolos estoy. No, escuchan a Miguel porque hay que poner la atención. Yo trato de poner la atención. Hay que escuchar cuando... el consejo de un adulto. Pues sí, porque no escuchas consejos de un viejo, nunca. Ah, sí, exacto. Yo por eso le hace caso a la mamá y al papá. Dice, yo sí, no sabes. Yo sí, hace los ojos así por un lado. Yo sí. Lo vas a pegar a tu mamá, lo vas a pegar a tu papá. Ese, amiga. No. No, mucho. A mí se me gustaba cuando mi mamá me pegaba mucho. A mí también por acá rato dejo que me pegue. No, está bien, muchachos. No, mira, pues ese consejo va, si ustedes son jóvenes, enamórense de alguien de su edad. Ah, de sí. Su edad. O si algún día, digamos así, llegan, deciden ustedes formar alguna relación seria y todo eso, respeten.
¿Por qué deseo tanto como el hombre, como la mujer? Eso que le, ah, mira, va tu novia y esto, o ahí va tu novio, esto y lo otro. Se siente más feo cuando lo dicen de uno de mujer. Se siente más feo. Ah, sí, porque uno es mujer. Ajá, se siente más feo. Hombre es hombre. Ajá. Pero esa es la mentalidad de ustedes, o sea, esa es la mentalidad de ustedes que tienen que cambiar. No el hecho porque sean hombres o sean mujeres, igual tiene que ser el respeto. 50, yo se los digo porque uno ya lo pasó, pues, y si yo pudiera regresar al pasado, eso sí. Si yo pudiera regresar al pasado y arreglar muchas cosas con él, ya lo arreglara, pero ya no se puede. Ya no se puede. O sea, más que todo, usted ya intentó y de una y mil maneras. Sí, pero no se puede. Ah, no cuesta, no es fácil. Porque imagínate, yo vengo y a todo lo que hice yo. Imagínate, yo me duermo solo, ¿va? En vez de, digamos, de estar durmiendo con mi Adrianita, ¿va? Porque Adrianita era una de que conmigo se quedaba, ¿va? Y ella me abrazaba, se chiquitía y aquí. Incluso cuando llego yo me abraza y papito y todo, ¿va? Es bien cariñosa conmigo, ¿va? Vamos a que uno pierde muchas cosas por pensar, ¿va? Que uno está en lo correcto y no es así, ¿va? No es así, ¿va? Uno tiene que, digamos, uno tiene que dejar vivir a las personas, ¿va? Ya pues uno comete sus errores, ¿va? Y pues ahí sí es de que uno es de afrontar la cara y uno enfrentarlo, ¿va? En ese sentido con Adriana, ¿va? Porque hay muchas personas con Adrianita, porque hay muchas personas que dicen cómo se va a comportar tu hija cuando sea grande, ojalá que ya hay como entrar con los padres con tu hija, ¿va? Esto, en ese sentido Adriana no tiene nada que ver con Adrianita, ¿va? Exactamente. Esa es la educación que le va a dar uno de padre a ella, ¿va? Cuando ella esté grande y si han dado caso hay que jalarle la rienda, yo se la jalo. ¿Va? Sí. ¿Va? Y si ella ya, digamos, tiene su edad suficiente, ella me dice, mira papito, esto y lo otro, va, ya es decisión de ella, no me puedo meter. Lo único que le puedo hacer ver así como ustedes, va, bueno, como ustedes dos que van a tener dinero, que solo se les hace ver las cosas, ya cuando ellos crezcan, va, para cuando ellos digan, ah, sí tenía razón, va. Y así como dice, ah, la puchica tenía razón, y por qué no lo hice antes, va, pero... Miguel, cuando usted, cuando la nena tenga 15 años, ¿cuántos años va a tener usted? Va a tener 46. ¿Usted? Ajá. ¿Todavía joven? Todavía puedo bailar el vals con ella. Ah, sí. Todavía, ven. ¿Cuando ella tenga 20? 51. Ah, está joven. Va. Sí. Sí.